de cómo ha ido mejorando en las últimas semanas. El Ministerio de Salud ayer señalaba, han sido 23 días de mejores datos, de mejores cifras, de reducción de contagios, tanto en cantidad de nuevos contagios como también en la velocidad de esos contagios. Queremos conversar sobre este tema, sobre este plan futuro de desconfinamiento. Estamos acompañados de la doctora María Teresa Valenzuela, epidemióloga, vicedecana de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y además miembro del Consejo Asesor. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted, Rodrigo? Buenos días. Gonzalo. Muy buenos días. Gonzalo, perdón. No hay problema. En primer lugar, las cifras que han estado mejorando en los últimos días y semanas le han hecho ir confirmando al ministro de Salud que vamos por un buen camino, él es optimista. ¿Usted también lo es? ¿Usted cree que sí, se ratifica que salimos del pic del 23 de junio y ya estamos en bajada? Efectivamente, no cabe duda, digamos que sí, vimos un mes de junio que fue un mes oscurísimo en cuanto al número de casos nuevos por día, en que prácticamente llegamos a 7.000 casos por día, y que hoy día, en el último informe del día de ayer, por ejemplo, ya habíamos bajado de 3.000 casos por día en el país, significa que estamos evolucionando mejor, pero sin embargo, este no es el único indicador que muestra realmente la mejoría. Entonces, por esa razón que la preocupación fundamental es que se reúna un conjunto de indicadores que son los que realmente demostrarían que estamos avanzando bien. Uno de ellos es que efectivamente haya esta reducción así en forma sistemática, gradual, día a día, ya en que va decayendo el número de casos nuevos diagnosticados, y esto durante un periodo de 21 días. ¿Ya? Pero estas son cifras nacionales, entonces también es muy importante que esto lo llevemos, esta misma información se tenga muy clara a nivel de ciudades, a nivel mucho más local. ¿Ya? Después de eso, también es muy importante la pesquisa de los casos, o sea, que sean lo más oportuno posible. ¿Qué llamamos oportuno? Que apenas un caso inicie con los síntomas, que ya son muy conocidos, ¿no es cierto? Inmediatamente se genere el aislamiento y la trazabilidad de ese caso en el cual se pueda diagnosticar dentro de la, ojalá dentro de las primeras 48 horas. Doctora Valenzuela, ¿sí? Perdón, dígame, ¿y estamos con esos parámetros más o menos bien? Lo pregunto porque hoy día, por ejemplo, día miércoles, es día de evaluación por parte de las autoridades de qué medidas se van a tomar, si se mantienen todas las cuarentenas como ha sido la tónica las últimas semanas, o si eventualmente hay alguna comuna, no necesariamente en la metropolitana, pero en el país, que a lo mejor podría salir del confinamiento. ¿Estamos en ese pie o todavía es muy aventurado, es muy rápido? Pienso que lo que estamos con más debilidad de información es en la trazabilidad, o sea, en esta situación que decía claramente de que efectivamente exista un sistema de búsqueda activa de casos en el cual se detecten ellos en las primeras 24 horas, 48 horas para hacer el corte de la cadena de transmisión de la infección y a su vez estudiar en forma inmediata ojalá al 70% de los contactos de estos casos, de manera tal que sean seguidos por 14 días, que sería el periodo en el cual podrían enfermarse. Entonces, quizás esa parte, el dato, digamos, más bien región por región del país, falta todavía esa información como para que efectivamente, digamos, sí, hay, se está cumpliendo con al menos, por ejemplo, 4 indicadores de 5. Por ejemplo, o ya. 3 indicadores, o sea, estamos, de 5. Estamos, eso al es debe, muy importante. Estamos al debe en la trazabilidad. En la trazabilidad, que es muy importante. Muy importante. Y lo otro, y usted lo veía, perdón, sí, que le diga, Gonzalo, estaba escuchando la entrevista que usted estaba haciendo anteriormente. ¿De la feria? De mucho interés. Porque en estos momentos viene el trabajo fino, o sea, vale decir, ahí, focalizado, en las ferias, en los lugares de riesgo,
en los establecimientos a larga estadía de adultos mayores, en las cárceles. Es ahí donde hay que hacer una búsqueda activa. Ojalá que el personal de atención primaria esté presente en esos lugares donde pueda ir detectando casos de manera tal que esos son los lugares de mayor riesgo. Y es ahí donde hay que hacer el trabajo fino. Sí. ¿Usted qué opinión tiene respecto a las ferias libres? A propósito de lo que usted nos describe, el Ministerio de Economía ya ha elaborado 10 protocolos para diversos sectores productivos en miras de una apertura, los que apuntan al correcto funcionamiento de supermercados, comercio, construcción, ferias libres. ¿Usted qué opina de las ferias libres? Porque estábamos hablando justamente de que hay alcaldes que las han decidido suspender por harto rato. ¿Usted cree que son seguras o merece la pena suspenderlas por el factor aglomeración? Podrían ser seguras, pero siempre y cuando exista realmente un control del número de personas que circulan, ¿ya? Y que, por un lado, exista todo lo que es el autocuidado por parte del que vende como del parte que está el comprador. Porque hemos visto, y en eso no nos pongamos una venda, que no saben usar, por ejemplo, la mascarilla. Usted ve que el vendedor está con la mascarilla debajo de la nariz. ¿Ya? Y eso no puede ser, porque eso es un riesgo muy importante, porque Desgraciadamente lo entra. hacen hasta autoridades, doctora. Exactamente. ¿Qué quiere O que le sea, diga? O ahí sea, todo el uso de mascarilla, que es haciendo. como el desde, parece que ha costado un mundo que se aprenda a usar bien. Todos nos equivocamos a veces, claro, la tocamos, no deberíamos tocarla, pero el tema nariz afuera es una cuestión ya epidémica, oiga. Qué lástima, qué lástima. ¿Verdad? Yo concuerdo con usted plenamente, pero es un tema que ha sido tan difícil de poder hacer entender que este virus penetra por las vías respiratorias y por ende tenemos que, y también si está enfermo, va a egresar al hablar, al toser, al estornudar. Entonces, por lo tanto, la mascarilla es fundamental que se coloque bien, que proteja toda la parte respiratoria, nariz, boca, y que cubra toda esta parte, ¿no es cierto? Entonces, y también sabérsela sacar, ¿no es cierto? Porque es un mecanismo, puede ser una vía Una gran después de barrera. favorecer, Doctora, un sí. desfavorecer, ¿sí? Yo le quiero preguntar, honestamente, usted que está ahí en el consejo, que asesora y todo, ¿se está aprovechando la observación de la experiencia de aquellos países que van más adelante que nosotros? Porque siempre se dijo que teníamos esa ventaja, que podíamos mirar lo que había pasado en China, después en Europa y todo eso. Pero resulta que esos países, los que lo hicieron bien, habían hecho una buena sistema de trazabilidad, lo habían hecho desde el primer día. Y resulta que nosotros todavía no tenemos la trazabilidad lista. O sea, no aprovechamos bien esa ventaja. Y ahora se lo digo porque, por ejemplo, Australia, Melbourne, la segunda ciudad más poblada de Australia, tuvo que recoger carreta y regresar a la cuarentena. Porque resulta que abrieron los gimnasios, los comercios y todo, y tuvieron un rebrote más o menos importante. Entonces, ¿estamos realmente aprovechando la experiencia comparada, esa ventaja, ¿verdad?, de aquellos países que van más adelante que nosotros? Por supuesto, permanentemente estamos revisando toda la información de países que ya han superado, pero usted se da cuenta de algo, que finalmente no ha habido ninguna experiencia de que no signifique nuevos brotes, que obviamente los vamos a tener que vivir nosotros también. Pero sin embargo, fíjese usted que a pesar de todo lo que aparentemente es una muy buena experiencia de algunos países, podemos dar el ejemplo de Corea, por ejemplo. Pero resulta que también tiene mucho que ver cómo son nuestros estilos de vida, cómo son, cuánto nos podemos adecuar y adherirnos a las medidas. Porque usted se da cuenta que esto se ha transmitido hasta el cansancio, de que no hay que esperar un PCR para efectivamente aislarse, sino que es necesario tener los síntomas para aislarse, para evitar el contagio de los contactos. Así Eso es. ha costado mucho. Entonces, por lo tanto, tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia de la adherencia a lo que nos están explicando, a lo que nos están enseñando. Entonces, por lo tanto, aquí hay un factor que, si bien es cierto, hay un segmento de la población que es tremendamente adhiere a estas medidas, pero hay otro porcentaje que no adhiere. Por ejemplo, la movilidad. ¿Cómo usted se explica
que hayan habido comunas que en momentos determinados más críticos que tuvo nuestra región metropolitana haya tenido solamente un 15% de disminución de la movilidad. Entonces, por lo tanto, significa que estamos llevando muy mal la cuarentena y es lo que ha significado que esto se prolongue por tanto tiempo. Porque si hubiésemos adherido a la disminución de la movilidad, a la disminución de salir a la calle, qué sé yo, a comprar cualquier cosa, o ir a pasear el perro no sé cuántas veces a la semana. Entonces, todas esas cosas son las que nos han hecho que nosotros mismos estemos poniéndonos la soga al cuello. Muy bien, doctora Valenzuela, muchísimas gracias por la gentileza de acompañarnos tempranito aquí en 24 AM. Que tenga buen día. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a usted, muy buen día. Hasta luego, gracias.